gracias por acompañarnos. A partir de este momento estamos en su programa La Cosa Como Es. Para mí, Edith Febles, siempre es un placer y un honor poderles acompañar en sus hogares o en sus teléfonos, en sus computadoras, en sus oficinas, donde quiera que se encuentren. Este es un programa que mucha gente refiere que lo ve diferido, o sea, lo hacemos, una parte lo ve en vivo, pero hay gente que está compartiendo el contenido al final del día. Gracias por entrar, sobre todo a mi cuenta de YouTube, ahí estamos. Ya somos una comunidad de casi 7000 personas. Gracias a todos, rieguen la voz, suscríbanse, denle legitimidad y abrimos un espacio, una ventana para decir la cosa como es. Agradezco a los que me escriben, por supuesto, algunas noticias me siguen llegando, sobre todo a través de mi cuenta periodista editfebles@gmail.com. Ahí he recibido información sobre todo de gente que tiene interés de referirse al tema de las pensiones, por ejemplo. Aquí tuvimos a Gianna de Olio, que es abogada especializada, y mucha gente quedó con la curiosidad y con la idea de manifestar inquietudes, pedir que le ayudaran en determinados casos. Estoy refiriendo estos casos a nuestra colaboradora Gianna. A todos, muchísimas gracias. Comenzamos la jornada. Hay un caso que ayer a mí particularmente me llegó, porque hace algunos años, cuando comenzaba el ejercicio, sobre todo en prensa escrita, estaba yo en el periódico El Caribe en ese momento, pasado el año 2000, recibí dos denuncias de dos mujeres que estaban referidas a dos ginecólogos en este país, a los que ellas acusaban de haberles violado sexualmente en el momento en el que se examinaban. Eso es uno de los, digamos, que de los delitos más degradantes. ¿Por qué? Las mujeres lo saben. Bueno, lo saben los hombres, que le temen ir al urólogo, pero en el caso de las mujeres, muchos hombres no van al urólogo solo por miedo al examen, por miedo que se le va a doler, por los prejuicios que tienen. Las mujeres, por una cuestión de que somos las reproductoras, salimos embarazadas, tenemos menstruación, tenemos dolores, tenemos que ir al ginecólogo con más frecuencia que un hombre al urólogo. Y cuando usted va a la sala de una clínica privada o de un hospital donde usted va a ser asistida por un médico ginecobstetra, ese es un momento sagrado donde nada debería interponerse entre la profesionalidad que se asume tiene esa persona. Ese es un momento que debería ser sumamente respetado. Deberían existir códigos y protocolos de actuación de los médicos en esa circunstancia. Tú estás frente a un ginecólogo y en el momento de ese examen tú no estás pensando si es hembra, si es varón, si es viejo, si es joven, cómo se ve, cómo se veía. Tú estás simplemente ante un profesional que ha estudiado eso y que te va a asistir en tu salud. De modo que esa es una denuncia muy grave, la que ayer publicaba el periódico Diario Libre. La Oficina de Atención Permanente en este fin de semana conoció e impuso medidas de coerción consistente en prisión o arresto domiciliario a un ginecólogo de nombre Robinson Castillo Ramos. Este ginecólogo actualmente está detenido en su casa. Me parece que la medida es una medida en cierto modo conciliatoria, porque a cualquiera acusado de violación inmediatamente va a la cárcel. Habría que ver los términos de la denuncia. Se trata de una chica de 18 años de edad. Esa joven habló con su psicóloga de la universidad, la que les recomendó lo que deben recomendar los psicólogos, y por eso es importante, psicólogos, que respeten la norma y que sean profesionales. Se les recomendó ir a denunciar y la acompañó. Ella puso la denuncia. Cuando este sujeto se enteró, él se entregó a las autoridades y será procesado. Yo también recibí la información en el día de ayer. Hay un caso abierto y en proceso contra un ginecólogo en la ciudad de Santiago. Yo estoy resguardando, y creo que en los próximos días estoy en la condición de decir el nombre, aunque lo tengo, prefiero tener una documentación a mano. Y ya les hablo de los otros dos casos. Por lo tanto, el próximo lunes he pensado que aquí hablemos sobre la ética en este ejercicio, que lo hagamos con profesionales. Y sobre todo, hay un mensaje importante a las mujeres. No hay que guardar silencio, usted no tuvo la culpa. Ella dice, yo me sentí avergonzada, yo no gritó como por miedo, se sintió avergonzada, porque a las mujeres, además de este tipo de agravios, este tipo de violencia, hay todo un entorno que a veces lo que hace es que te revictimiza.
Y es bueno hacer notar que, por ejemplo, el periódico Diario Libre tuvo una buena práctica en el sentido de que no divulgó su nombre y les digo a los periodistas, no es necesario. Vamos a divulgar los nombres de los agresores y vamos a ponerles rostro a los agresores. No es necesario revictimizar a una muchacha que está comenzando su vida y que fue a una clínica privada. Él trabaja en dos clínicas privadas. No digo los nombres ahora porque prefiero comunicarme con las clínicas antes. Tengo entendido que es la que está acá en el Distrito Nacional, pero deseo conversar con esas clínicas también. A ver qué procedimientos tienen las clínicas, porque debería existir algún tipo de procedimiento también que resguarde y de alguna manera garantice la seguridad de las mujeres cuando entran a hacerse este tipo de examen. ¿Qué es necesario? ¿Qué es de rigor? Y tú lo menos que piensas es que hay un enfermo ahí que va a violar toda ética y que va a atravesar incluso los parámetros delictivos, porque en ese momento ese señor se convierte en un delincuente con un agravante. Es un profesional de la salud que se supone te está asistiendo. Eso es muy grave. Pero bueno, más adelante hablaremos un poco más sobre esto. Como les digo, no es un tema que quisiera dejar morir, porque creo que es necesario, sobre todo para las mujeres, porque yo recuerdo esas dos mujeres del Cibao que me contactaron, sin embargo ellas temían. A veces las mujeres temen también porque les cambia su vida. La pareja que tienen no comprende y la deja. Hay situaciones de ese tipo, gente que les ridiculizan, otro que le dicen a usted le gustó. Yo leo los comentarios a veces en este tipo de noticias y tú vas a encontrar toda la incomprensión que busca que la responsable de eso sea la misma joven afectada. Así que ahí está ese caso, más adelante le echamos un vistazo. Hoy tenemos otros asuntos, nos vamos a ocupar de dos asuntos. Como ustedes saben, República Dominicana sigue campeona en percepción de la corrupción. Hay un índice de corrupción que se hace en el mundo entero y nosotros vamos avanzando, estamos mejor situados en cuanto a corrupción se refiere. Una impresión y una percepción colectiva que ha llevado a muchos países incluso a lanzarse a las calles a protestar. República Dominicana no ha sido en eso la excepción. Y yo he aprovechado el hecho de que ayer se ha dado a conocer este informe de Transparencia Internacional y del Foro Económico Mundial para conversar un poco con Carolina Santana, que es colaboradora habitual. Vamos a hablar de las consecuencias que está teniendo la corrupción en el mundo entero. Hace unos años aquí en República Dominicana, por ejemplo, se le preguntaba a la gente cuáles son sus principales problemas o cuáles nota que son sus principales problemas y te podrían decir que era el agua, que era la luz, que era la salud, que eran los caminos vecinales. La gente no identificaba la corrupción como un problema. Yo recuerdo haber sostenido incluso reuniones que me invitaron alguna vez como periodista para hablar de la corrupción y uno de los problemas que planteaban dirigentes populares, comunitarios, de organizaciones de la sociedad civil era que los dominicanos y dominicanas no entendían que la corrupción fuese un problema. Eso es una cosa que ha cambiado en nuestro país y está cambiando en todos nuestros países. Hemos visto marchas en Argentina, en Chile, hemos visto también en Perú. Recientemente, hace unos 3 meses, en Haití lo vimos ayer y en República Dominicana, ustedes saben, esa movilización extraordinaria que ha tenido la Marcha Verde. Así que hablamos con Carolina en este sentido. Y hablando de corrupción, cuando hay corrupción está en todas las áreas, incluyendo el área medioambiental. La Sociedad Ecológica del Cibao es una sociedad reconocida de un trabajo de décadas, de manera seria, en defensa del medio ambiente. Su directora, su presidenta, hay un consejo directivo, su presidenta, ha sido amenazada de muerte, ha sido amenazada, en este momento ella está amenazada. Pero además, ella ha formulado, entre otras denuncias, alguna que es relevante y que nos gustaría traer aquí. Hace ya algunos meses, cuando todavía Francisco Domínguez Brito era el titular del Ministerio de Medio Ambiente, destituyó a un viceministro y lo hizo, y lo dice su carta, por indelicadezas y denuncias de corrupción. Lo dice la carta, lo estaba buscando. Eso salió en todos los periódicos. Lo que no ha salido en todos los periódicos es que ese sujeto ha sido restituido en su cargo por el nuevo ministro de Medio Ambiente. Hoy hablamos de eso también con Belkis García. Vamos a la pausa. Estamos regresando con estas dos conversaciones. Esa es nuestra propuesta y ustedes pueden, por supuesto, decir sus opiniones en esos chats tan activos de los cuales estamos muy pendientes.